condenar una vez más los hechos de violencia que se toman nuestro departamento. Hace dos o tres días fue en Cravo Norte, hace un par de semanas en Tarde, hace unos 15 o 20 días en Saravena y anoche en Aragua. Y pareciera, como lo he expresado anteriormente, por un lado que normalizamos la violencia y por el otro lado que cada hecho nuevo hace olvidar el anterior. Y no salimos de ahí y el dolor, el duelo, se sigue tomando las familias del departamento. Es hora ya de parar con tanta guerra, que los actores armados ilegales, o como ese les dice, los actores armados no estatales, establezcan con el gobierno nacional del gobierno Petro, para la redundancia, de una vez ese diálogo en que a través de la palabra se sale la diferencia. No puede ser posible, como araucanos, que nos sigamos matando, que siga habiendo ese derramamiento de sangre, cuando aquí lo que debe aflorar, insisto, es las posibilidades de diálogo para el desarrollo de la región. De nada sirve la vía, de nada sirve cualquier inversión que hagamos si día tras día lo vamos a seguir asesinando como araucanos, insisto. Así que, como diputado, como presidente de la Comisión de Paz, el llamado al diálogo, a la concertación, que participe la Defensoría del Pueblo, que participe los organismos de cooperación internacional, las diferentes expresiones religiosas, la sociedad misma, los actores armados ilegales, como lo expresé anteriormente, y el gobierno nacional, para que una vez por todas, desde el alto comisionado para la paz, se puedan establecer esos diálogos que ojalá nos lleven a buen puerto.